Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Les habla Fernando Palomo, junto al Matador Kempes, se renueva la pasión por la Superliga China. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia y el partido, sí, yo ya quiero que arranque. Esto pinta lindo, Fernando, porque fíjate las tribunas cómo están, todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Meta, presión y recuperación de pelotas será la consigna para este equipo, una de las características del fútbol moderno, ¿no? Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, te desgasta, porque no es posible aguantar con una presión durante todo el partido, pero sí te puede ganar el partido muy temprano si te surte efecto. ¡Arranca el partido! ¡Vamos allá! Venga, muchachos, a demostrar lo que es el fútbol. ¡Sigue ahí con la pelota! Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Y este remate que no lleva nada de peligro. Salomón Rondón. Con la pelota Rondón. No pudieron mantenerla. Y con lo último evitado que se vaya. Ahí se viene el ataque. Pinta bien esta. Que lo lleven a comer un heladito de premio por este corte. Solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene. Estaban a punto de ir a buscar adentro, impresionante lo de este arquero. Lo hacen corto. Va encontrando otro pasillo. Si lo clavan, lo ganan. Era Marito lo que le tiraron, un peluche. Tienen chance con este de generar peligro, puede ser buena. Y vemos, señores, que el equipo visitante se siente muy cómodo con la pelota a los pies y ya van 15 minutos, ¿eh? La verdad que las jugadas de peligro que han generado este equipo han sido impresionantes, pero el gol no llega. Deja ir a más la pelota. Se mantiene en pie, estuvo cerca de perder el equilibrio.
ahí está, y se adelantan. ¡Uy, increíble, Mario! ¡Ya estaba gritándolo! No lo podemos creer, ni nosotros ni el público. Con la pelota Rondón. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. ¿Será que cantamos? ¡Gol, golazo! ¡Vaya volea que acabo de meter! ¡Qué pedazo de gol! Intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita del arco. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Esta puede ser buena. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Hoy no ha estado, pero ni cerca de su mejor versión, Mario Alberto. ¿Nos podés explicar por qué baja tanto su rendimiento? Es un jugador que no ha estado cómodo, hoy lo han marcado perfectamente, ha tenido sus ocasiones, pero no la ha aprovechado. Un día malo, fatal diría yo. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Buen rescate de la pelota. Podría contar con espacio de sobra para seguir. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. ¡Qué lindo que juegan al fútbol! ¡Champón! A ver en qué termina esta jugada, Marito. Ahí está, resguardando. ¡Ocasión del empate! ¡Y ahí va! ¡Gol! Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Y la pizarra por ahora 1-1. Se viene y está acompañado. ¡Ahí está! Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Despeja muy bien ese centro. O si vemos las estadísticas de este equipo, son fenomenales, ¿eh? Porque situaciones de gol las crean y a montones, pero no las saben aprovechar. Buenísima pelota, mirá la que mandaron. González. Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro. Y ahí se viene, tiene una chance. ¿Cómo hizo para tapar esto? Con la pelota Rondón.
consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Tenemos cambio ahora en el campo. Tiro de esquina y no más. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Acá con este lo ganan. Se lo han perdido, Marito. Un disparo potente y a buena distancia además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. No lo va a perdonar, Marito. Le saca la amarilla. No es para sorprenderse. Muy merecida. A ver cuánto queda, 5 minutos nada más, 5, el partido está empatado todavía. A minutos del último silbato, este ataque puede significar un triunfo, puro adrenalina. Gran atajado de este muchacho, admirable el nivel de juego, parece que esto va a terminar en empate. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador. Todo termina tablas. Más claro que el agua la tiene, se viene solo. Estaban a punto de ir a buscar adentro. Impresionante lo de este arquero. ¿Será que cantamos? ¡Gol! ¡Golazo! ¡Vaya volea! ¡Y ahí va! ¡Gol! ¡Ahí está el de la igualada! Hace bien moviendo la pelota de un lado a otro. ¿Cómo hizo para tapar esto?